Continuamos en Perfil, estamos conversando con Jesús Orlando Peroso, secretario general del Partido Nuevo Tiempo en el Estado portugués. Venimos abordando sobre distintos mecanismos, vericuetos que utilizaría la oposición para tratar de superar adversidades pasadas. Uno de los temas que estábamos tocando era qué hacer para que la oposición, en el caso concreto de Portuguesa, logre trascender más allá de ser uno de los estados más chavistas de Venezuela, o donde la oposición presenta de manera progresiva los peores resultados a nivel nacional. Nos hablaba que los cuatro alcaldes opositores decidieron anunciar, pues como efectivamente lo leímos, la constitución de una especie de frente. Ellos estarían en la orientación de ese proceso, se incorporarían los legisladores de oposición, se incorporarían los concejales que tienen en el estado portuguesa, y de esa manera pues empezar a desarrollar una actividad de involucramiento de factores políticos opositores, incluso dijeron no solamente partidos, sino también sectores de la sociedad civil. Ahora, en el caso concreto de los partidos, ellos no apuestan mucho a los partidos políticos. O sea, ellos podrían tomar el control de la oposición en el Estado por encima de los líderes y jefes de los partidos políticos en el Estado. Jesús Orlando Peroso. Bueno, yo pienso que acá todos nos hacemos falta. Acá no se puede excluir a nada ni a nadie. Y para nadie también es un secreto que los partidos políticos son fundamentales en toda democracia. Sobre todo en el sistema democrático que impera en Venezuela, los partidos democráticos no pueden ser ignorados, no pueden ser echados a un lado. Incluso muchos de ellos han sido impulsados, pues, por partidos políticos, por organizaciones políticas o por alianzas opositoras. Es cuestión de que las fallas que existen en los partidos políticos han de corregirse, han de subsanarse, los liderazgos han de ser legitimados, y la manera de conducir los partidos ha de cambiarse porque los partidos políticos no pueden seguir respondiendo a capricho de personas. El líder es aquel al que siguen. El líder no puede ser aquel que trata de arrastrar con una cuerda a la gente a que la sigan de manera abrupta, de manera obligada. El líder es el que guía el camino, es el que junto con sus militantes acoge un programa, una campaña, un trabajo político, social en las comunidades. Ya no pueden haber más líderes de adorno. Ahora, pero el hecho que no nos lo niegue, eso es un indicativo de que efectivamente, dentro de la iniciativa de estos alcaldes, que también son actores políticos, está un tema de liderazgo. Entonces, lo que lamentablemente ha caracterizado en nuestra óptica periodística en el tema concreto de la unidad opositora en el Estado portuguesa son los presupuestos personales de los actores por encima de las necesidades de la gente. Entonces, esa gente no se siente identificada con el discurso de los políticos opositores en portugués. Totalmente, y a eso es que me refiero cuando te he dicho que hay que revisar el liderazgo de los... Pero son los mismos. O sea, se revisan los mismos. Eso es como a nivel nacional. Henry Ramos Alup tiene 22 años siendo secretario general de Acción Democrática a nivel nacional. Entonces él dice, vamos a revisarnos, pero él mismo sigue. O sea, ¿se revisan los mismos que tienen toda la vida dirigiendo los partidos en el Estado y a nivel nacional? Esa es una de las fallas que tenemos que revisar. Es una de las fallas que no pueden seguir sucediendo. Y en gran parte en esa falla también tiene culpa el ciudadano común, tiene culpa el militante, por aquello de que si tú no participas, los malos gobiernan porque los buenos no participan. Y cuando se abre un compás de participación de un proceso interno para la legitimación de autoridades, nadie se presenta. Nadie se presenta. ¿Y quién tiene culpa de eso? Entonces, la gente debe participar. El que considere que su organización política no se está manejando como debe hacerlo, deben hacer un frente, deben participar. Existen los canales de participación. Buscarlos, explotarlos para asumir el liderazgo en aquellas organizaciones donde quienes estén fugiendo no representen realmente el sentimiento de la base de su partido. Y eso es algo que es lógico de pensar. Igualmente, bueno, ese caso, yo no me quiero meter en los problemas internos de otras organizaciones, pero esa es una situación también que debe revisarse
porque nosotros cuestionábamos a Maduro, cuestionábamos a Chávez porque se quieren eternizar en el poder, y eso no puede suceder. Eso no puede suceder. Tiene que haber un límite para que esas cuestiones no se sucedan también a lo interno de los partidos políticos. Hay una polémica que se ha generado estos días, muchos comentarios a propósito de un video de un secretario general de partido en el municipio de Guanare que ha venido ocupando durante algún tiempo posiciones importantes, incluso concejal suplente del Partido Acción Democrática, en el caso concreto de Américo Lugo. ¿Cómo visiona usted el hecho de que aparece en piezas propagandísticas del gobierno de Primitivo Cedeño haciendo loas a la labor de Primitivo Cedeño, mientras observamos que la dirigencia opositora en Guanare ni siquiera le hace críticas al alcalde y están como que casados en esa etapa de luna de miel del gobierno de Primitivo Cedeño en Portuguesa? Bueno, esta mañana temprano alcancé a ver ese video, me lo envió un amigo. Realmente me parece que un error garrafal, cuestionable desde todo punto de vista. Una cosa es hacer oposición constructiva. Pero a lo mejor dijo la verdad. No lo sé, porque no conozco lo que él estaba planteando allí. Está en las máquinas, estaba colocando una carpeta de asfalto. Hablaba de unas carpetas, qué sé yo. Pero fíjate, ese es el trabajo de un gobierno. Esa es la función de un gobernante. Yo no puedo aplaudir a alguien porque haga lo que realmente tiene que hacer. Es que para eso fueron elegidas las autoridades. ¿Para qué se elige un alcalde? ¿Para qué se elige un gobernador y un presidente y cualquier funcionario, cualquier representante popular? Para que haga ese trabajo. No entiendo. Para eso fueron elegidos. Estás cumpliendo con el trabajo para el cual está llamado a hacerlo. Yo no tengo por qué alabarlo. O sea, pero usted lo que nos quiere decir es que el opositor tiene que hacer oposición. Total. No reconocer méritos a la gestión gubernamental y que cuando lo hace, ¿por qué lo habrá hecho? Mira, el papel de la oposición es hacer oposición. Una oposición constructiva que refleje el sentimiento popular. Que lo que la gente pide, que lo que la gente quiere, el dirigente debe ser el vocero, el interlocutor de esas inquietudes. El gobierno está llamado a cumplir para lo cual fue elegido. Y yo no tengo por qué alabar cuando una persona está cumpliendo con su trabajo, como debe ser. Como debe ser. Es poco para la gran destrucción a que han sometido este país. Es poco. Lo que hacen es poco para lo que han destruido, para lo que han acabado. Las ciudades, los servicios públicos, el agua, la luz, la agricultura, la producción, la vialidad agrícola, todo. Todo lo que han hecho, lo que han destruido en este país, lo que hagan hasta ahora es poco. Tienen un deber, una responsabilidad de resarcir el grave daño que le han ocasionado a esta población. Ahora, fíjense, nosotros teníamos entendido, antes de que esa crisis llegara a la capital del estado, que en el caso concreto de Acarigua, el problema del servicio de agua era gravísimo. Total. Y a raíz de la toma de posesión del gobernador Cedeño, se ha hecho especie sobre la base de un eslogan que ellos llaman la fiesta del agua, y han logrado recuperar algunos pozos que estaban en situación pues de colapso. ¿Esto no ha mejorado el servicio de Acarigua? Para nada, eso es pan y circo, la llamada fiesta del agua. No, eso es pan y circo. Eso yo creo que en función del agua ha hecho más, por lo que he evidenciado con mi propia vista, el alcalde Carlos Barrio en Ospino que Primitivo Cedeño en el estado. Acarigua sigue igualita. Yo no sé a qué pozo se refieren. Allá la única agua que se produce es la que sale de los manantiales de la quebrada de Araure. A las pruebas me remito. Eso es puro circo. Eso es puro circo. ¿Y qué evaluó usted la gestión de Primitivo Cedeño en el estado portugués y los alcaldes que tomaron posesión? Rafael Torrealba, por ejemplo, en el caso de Acarigua. Bueno, Rafael Torrealba hasta ahora, de repente puede ser que sea muy poco tiempo, hayamos planeado por lo menos 3 meses, ¿verdad? 90 días en una primera fase, 180 días en una segunda fase, pero hasta ahora los problemas fundamentales de la ciudad de Acarigua, en el caso de Acarigua, no han sido resueltos. Pura pintura, puro pan y circo.
La iluminación de dos, tres sitios emblemáticos en diciembre, las llamadas luces de Navidad, ahora esta fiesta de carnaval, que lo que trajo fue aguardiente por regado por las calles, pelea, herido. Bueno, es un bacanal que no es realmente, no soluciona realmente los problemas ingentes que tiene la sociedad. Conversamos con Jesús Orlando Peroso, secretario general del Partido Nuevo Tiempo, que en el Estado Portuguesa. Vamos a cumplir unos compromisos de publicidad, ya regresamos.